no ha sido una tormenta más, ha sido realmente una tormenta devastadora. A partir de ahí, encontrarnos con cada paso que damos, con algo destruido, algo caído. Si vos ves atrás del arco, era todo tapia, hasta la punta. Después llegó Mario, le di un abrazo por el hecho de verlo vivo. Cuando me di cuenta que no estaba, empecé a rezar y a darle gracias a Dios. Porque en este local suele haber hasta 300 personas y a veces más. El día 2 de diciembre, a las 7 menos 10 de la tarde, ocurrió un fenómeno totalmente extraño. Es tan grande el mundo que vinieron a chocar dos tormentas en el techo nuestro, en nuestro cielo, en Villa del Rosario. Lo más doloroso, lo más triste, con la pérdida de dos vidas humanas en su inicio. Más de 15 viviendas en su totalidad destruidas. Casi 80 familias que tuvieron destrucción parcial de su vivienda. Aberturas, puertas, ventanas. Pones todos los tiempos que vos tenés, inclusive que le quitas a tu familia, para hacer una cosa de este, de golpe la naturaleza te lo saca. Ver que todo se caía, que se llevaba todo el viento, nos dejó. En ese momento, mira, era algo inexplicable. No es que no estaba en el plafón, no estaba el edificio. Hay empresas devastadas que han tenido que dejar sus empleados sin trabajo por un mes hasta poder reconstruirlas. No ha quedado nada. Pero enseguida comenzamos a tomar decisiones y fuimos a hablar con la gente que nos hace los trabajos de tinglados y ese tipo de estructuras. Nosotros vinimos, entramos a recorrer las calles y no podíamos llegar a la fábrica por el motivo de que estaban todos los postes caídos, cables. No sé si algún otro empresario hubiese hecho esto, de tratar de recomponer ahí sobre el otro día que pasó todo esto. Juntos vamos a salir adelante. Así que a mis vecinos yo les digo y les agradezco ante todo primero el compromiso, la solidaridad, la fuerza que me dan paso a paso. A mí la verdad que si a mí se me cayó en algún momento, si se me cayeron las lágrimas, fue por la solidaridad de los vecinos de Villa de Rosario. Que hay un montón de ladrillos que ya están apilados. Eso lo ha hecho gente que yo no conozco, personas que no he visto nunca. Y han venido a trabajar, a prestar su apoyo y a prestar su esfuerzo personal. Hemos recibido mucha ayuda de ciudades vecinas, de otros lugares del punto de la provincia. Sé de gente que estuvo colaborando, juntan productos, colchones para traer de Luque. Eternamente agradecido a mis 150 almas. Y era emocionante y era lo que más me desgarraba, el ver cómo toda la gente hacía tareas que a lo mejor no ha hecho nunca en su vida, porque las mismas chicas que trabajan en la administración estaban levantando escombros o acomodando estructuras de metal. Yo con la edad que tengo nunca me pasó un caso así de poder venir a un lugar y decir todo lo que pasó y cómo la gente se ayudó mutuamente. Es difícil salir adelante de esto sin el apoyo del gobierno provincial, del gobierno nacional. Solo no se puede hacer, nosotros necesitamos urgente. Me parece que la municipalidad de Villa de Rosario está en la misma condición que estoy yo. Porque esto me pasó a mí, le pasó a un montón de gente, le pasó a la municipalidad, o sea, le pasó a la ciudad de Villa del Rosario. Necesita reconstruir una ciudad total porque lo que pasó no fue fácil de arreglarlo, va a llevar tiempo. Si alguien nos puede dar una mano para volver a salir adelante. Y espero que el año que viene podamos seguir trabajando. Yo en mi particular amo mi trabajo, aparte
la mano que me dio Roberto siempre, siempre fue una persona de muy mucho corazón. Bueno, hoy estamos a 12 días y ya están saliendo dos camiones de productos. Gracias a Dios, por supuesto que las averías todavía no se han terminado de resolver. Me va a llevar al menos 3-4 meses. Y la ciudad no estaba preparada y nadie está preparado para que un tornado de este tipo le lleve la vivienda, le destruya el auto o ponga en riesgo la vida de su familia. Absolutamente nadie está preparado.